Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando. Y bueno amigos, pues aquí os traigo un nuevo capítulo de la Liga Master, el capítulo 2 en este caso. Y bueno, pues vais a ver la primera parte del mercado de fichajes, ¿vale? Porque el archivo, me quedó un archivo de 4 o 5 horas. Yo siempre que miro jugadores, busco jugadores, pues siempre me tiro la vida, ¿vale? Así que lo tendréis en dos vídeos, dos partes. Esta es la primera de ellas. Aquí estaba buscando un portero para mi equipo. Bueno, dos porteros, fiché a dos, en este caso estoy haciendo un breve resumen. Y bueno, Alex Ramiro, fiché primero a Alex Ramiro y también estuve negociando con Castellón, el portero chileno. La verdad es que tiene muy buenos stats y dije, hostia, 22 años, es bastante joven, valoración de 73. Dije, bueno, voy a intentar negociar con Castellón. Y también estuve negociando, amigos, lo veis en pantalla, con Batalla, portero de River Plate. Fijaos sus stats, reflejo, rechazar, la verdad es que es un portero bastante completo y tiene 19 años solamente, 69 de valoración general, la verdad es que un portero de futuro. Y bueno, pues aquí Rubén me rechazó, Castellón me rechazó y Batalla accedió a negociar. Vale, lo habréis visto seguramente de la presentación del principio del vídeo, vale, que estaba Batalla en la portería, ¿vale? Así que al final sí que lo fiché y además me salió gratis porque lo ofrecí a Giorza, vale, y el precio del traspaso me quedó en cero, así que no tuve que pagar nada a River Plate. 50% de probabilidad de fichar, es ofrecer jugadores, te rebajan el traspaso, depende del jugador que sea. Puedes rebajar también su sueldo, el sueldo del jugador, el sueldo del traspaso, bueno, el sueldo, el precio del traspaso. Y fijaos, Palacio, el colombiano, me estuve fijando en este jugador, ahora estaba buscando defensas, ¿vale? Queríamos, bueno, en este caso yo quería apuntalar la defensa porque creo que es lo más importante, ¿no? Cuando empiezas una Liga Master, creo que una de las cosas más importantes es fichar a un buen portero, ¿vale? Tener un buen portero y luego reforzar muy bien la defensa, ¿no? Hay que empezar desde atrás hacia adelante. Y bueno, pues ahí veis, enhorabuena, has fichado a tu primer jugador. En este caso creo que era Alex Ramiro, ¿vale? El portero del Athletic Club de Bilbao B, que la verdad pinta muy bien ese portero, ¿eh? Y yo creo que con Batalla ahí van a pelear los dos por ser el titular. A uno lo pondré de titular y al otro seguramente pues jugará la copa y tal. Bueno, aquí me decidí a buscar mediocentros, ¿vale? Primero de ellos, Medrán, que bueno, aquí en este vídeo no lo vais a ver, si logro ficharle o no, ¿vale? Lo veréis en el siguiente vídeo. Luego también estuve negociando por Denis Suárez, jugador del Sevilla, pero me rechazó, amigos. El Sevilla no quería venderlo, pedí una cesión, ¿vale? Pero el Sevilla me rechazó. También estuve negociando por Oliver Torres. Fijaos que son todos jugadores muy jóvenes. Estoy formando un equipo de jóvenes jugadores españoles y también sudamericanos. He encontrado pues tres jugadores que podrían encajar en mi equipo, ¿no? En este caso. Pero estuve mirando y son bastante veteranos. Pueden tener calidad, pueden ser buenos jugadores y tal, pero son bastante veteranos. 35 años, 33 y uno de 29. Yo estoy buscando jugadores de entre 17 a 22, 23 años, ¿vale? Jugadores muy jóvenes. Bueno, aquí pues le di instrucciones a mi ojeador para que buscara jugadores, en este caso, españoles y que sean jugadores aún en formación, ¿vale? Quiero jugadores jóvenes, quiero que descubra grandes talentos para luego pues poder revisar y poder ficharlos, ¿no? En este caso, así que ojeador, ya tienes trabajo, me cago en la leche. Bueno, atención que aquí mi ojeador ha encontrado un jugador muy especial, tiene calidad y además su rol en el equipo es el de virtuoso. Si le fichas, pues no me ha dado tiempo, así que ahí tenéis a Mancilla. Este es el jugador que ha encontrado mi representante, pero lo mismo de siempre, ¿no? Tiene 35 años y es muy veterano. Yo no voy a fichar un jugador ya con 35 años, ¿vale? Para que la temporada siguiente se retire, ¿no? Yo quiero un jugador de proyección, ¿vale? Y bueno, amigos, pues lo habéis visto al principio del vídeo, amigos. William Barbio, amigos, jugador del Chapecoense, ¿vale? Este jugador promete ser un jugador brutal, ¿vale, amigos? Es muy joven también, es muy joven, jugador brasileño y no dudé ni un minuto en hacerle una oferta, amigos, y al final pues fichó por mi equipo, ¿no? Aquí estaba colocando el equipo contra el Albacete del primer partido de la temporada y la verdad es que el primer partido, necesitamos ajustar bastantes cosas, ¿no? Aún no acabo del mercado de fichajes
Y la verdad es que necesitamos mejorar el equipo y necesitamos pues coger esa confianza y asentarnos en este caso en la liga adelante. Somos un equipo nuevo, somos un equipo que desapareció hace un tiempo, bueno, hace un tiempo, hace bastante tiempo, pero que ha vuelto a renacer, amigos, para ser un equipo de verdad importante. Quiero llevar a este equipo a primera división, ese es el primer objetivo, y después clasificarlo, ¿vale? No importa cuánto tardemos en llegar a primera división, no importa cuánto tardemos en ganar títulos, perdón, no importa, lo importante es trabajar duro y ser humildes, de verdad, y poco a poco intentar que este equipo vaya hacia adelante. O sea, queremos formar el equipo, no tenemos prisa, poco a poco, con buena letra. Bueno, amigos, en esta primera jornada de la Liga Adelante, el que destacó fue el nuevo fichaje Batalla. Debutaba en mi equipo y no pudo hacerlo mejor, de verdad. Paradas espectaculares, un portero con grandes reflejos, tiene 19 años argentino, pero madre mía, este portero tiene una progresión brutal, de verdad. O sea, puede ser uno de los mejores porteros del PES, ojalá que pueda convertirse en uno de los mejores porteros del PES. Hay otra parada espectacular, ahí está, cómo llega el balón y cómo pone la mano, impresionante. Batalla, sí señor, va a ser un líder, yo creo, va a ser un líder en mi equipo, una gran contratación, ahí está, sí señor, diciendo aquí estoy yo y voy a demostrar lo que valgo, ¿no? Y bueno, Alex Ramiro, el portero suplente, pues saldrá en la Copa seguramente. Y ahí está el primer gol, amigos, ahí está, ¡pum! Primer gol, amigos, del Athletic Palma Fútbol Club, después de su desaparición, pues ahí está el primer gol, amigos. Me encantan los colores, ¿eh? No sé, el traje se ve muy bien, a mí me gusta mucho, es simple, pero los colores verde y rojo, no sé, tío, le dan como un toque diferente, ¿no? No se ven muchos equipos con esos colores, hay pocos. Y la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Al final empató el Albacete, no pudimos ganar el partido, pero bueno, un puntito, necesitamos mejorar, sobre todo en el aspecto ofensivo y en el aspecto defensivo. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo, amigos, acabaremos de formar el equipo y después ya empezaremos con los partidos en 2.0, ¿vale? Así que nada, amigos, pues apoya el vídeo con un like para ver el siguiente capítulo lo antes posible. Y nada, yo me despido y hasta la próxima. Chao, amigos. Pues, ¡diortáis! Bueno, Seles, ahí está Josi, Seles. ¡Uy, qué feo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío, vaya cuerpo!